dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Alors je sens moi mon cœur qui bat. La verdad que, bueno, tenemos una cantidad de imágenes y de cosas que hemos ido en el correr del tiempo, a partir del 25 de diciembre en adelante. Tenemos una cantidad de material para mostrarles que no se lo pueden perder, de las celebrities, de Exacto. cómo es la vida de ellos, porque nosotros hacemos algo diferente. Nosotros mostramos cómo viven ellos, ¿no? Es así, Exacto. Jorge, más o sí, menos. Sí, sí, sí. Yo hace 30 años que cubro para las revistas y ahora me he decidido mostrar en video, en fotos, todo lo que los celebrities disfrutan, sus barcos, sus casas, sus hijos a dónde van, digamos, seguirlos pero con onda, ¿no? No perseguirlos como claro. hacía yo cuando era paparazzi, ¿no? Ahora prefiero mostrar la parte más linda donde disfrutan toda esa gente que realmente viene a Punta del Este y que los uruguayos realmente los reciben, ¿no es cierto? Porque no te olvides que se juntan muchas culturas y el uruguayo tiene que estar preparado para recibir un alemán, un argentino, un canadiense. Y es lo que tenemos los uruguayos, señores. Nos adaptamos a todo. Somos uruguayos. Los argentinos también se adaptan mucho a todo. Sí, sí. Por bueno, algo somos... Somos hermanos. Hay una tirante que dicen que el mate es de ustedes, que Gardel, que pero es todo una fantasía. Ya vamos a entrar en eso porque Gardel es nuestro y el mate también. No te es voy todo a un mito. Vamos, después vamos a ir de a poco viendo eso. ¿Cuál es la historia que encierra a Punta del Este que todo el mundo quiere venir? Sí, eso es lo mágico. No sabemos, viste que en 2 meses después la gente se va y lo que nosotros queremos con este programa es estar todo el año, que la gente venga todo el año a ver, a conocer, a estar en los lugares donde pero, cuando en el verano no puede disfrutar. De hecho, muchísimos famosos se pegan una escapadita en invierno también. O sea, Punta del Este es un paraíso para venir a estar tanto en verano como en invierno, en primavera, en otoño. O sea, estás siempre en un paraíso porque tienes siempre cosas para hacer. Exacto. Bueno, eso es lo que queremos hacer con el programa. Contar cuáles son los lugares tradicionales que quedan abiertos durante el año.
Hay un sueño que late dentro de ti, dentro de ti. No te deja dormir. Se sube, se sube. Respira, sigue ahí. Vive en ti, vive en ti. Nada podrá impedir.